este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar probando la famosísima y nueva base de Catrice True Skin, y también vamos a estar probando el corrector, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de probar estos dos productos porque están hablando muchísimo de ellos. Vamos a probarlos, pero aparte tengo también estos dos iluminadores y tenía muchísimas ganas de probar. También son de Catrice, así que también los vamos a estar probando hoy. Y bueno, como ven, ya tengo los ojos maquillados porque he estado grabando un Instagram TV o una publicación de Instagram, porque la verdad es que todavía no sé muy bien cómo lo voy a enfocar. Pero sí, quería probar estos productos, así que nada, quédense aquí y vamos a comenzar. Bueno, chicas, como les dije, voy a estar probando estos dos productos, que es lo que me quiero concentrar es en ellos, y voy a empezar por la base. Esta es la Hydrating Foundation con ácido hialurónico de larga duración. Es de la marca Catrice. En este caso yo tengo el 015 Warm Vainilla, el tono. La verdad que para ser el 015 me ha parecido un tono oscurito, pero bueno, vamos a estar probándolo. Vamos a ver si lo puedo abrir. Sí. Quitándole la cinta. Vale, pensé que era como de esos de pincel, como si fuera un corrector o el de Tarte, pero no. Vale. Como ven, tiene dosificador, eso me gusta, es de cristal. Lo que pone que tiene ácido hialurónico y aceite de sandía. Deja un acabado natural, mate, con una cobertura media, y es muy muy confortable. Es dermatológicamente testado. Es que no lo pone en español, entonces estoy ahí como traduciéndolo. Y nada, vamos a ver. La verdad es que normalmente las bases de maquillaje de Catrice a mí personalmente me suelen gustar bastante, así que tengo muchísimas ganas de probarlo. También vienen más gamas de tonalidades, no las cuatro que ellos suelen tener siempre, así que eso me ha gustado. Y bueno, la base es de una consistencia media, pero es bastante líquida, ¿vale? Yo creo que el tono sí que me va a ir bien y voy a aplicarlo. No me he puesto primer ni nada porque como pone que es hidratante. Pero sí que la vamos a estar usando con esponja porque sinceramente no me está gustando mucho la aplicación con brocha de las bases de maquillaje, ya que después estamos con mascarilla y demás, entonces no me apetece hacer una aplicación tan pesada, y voy a acercarla. Y en este caso estoy usando la esponja de Colourpop. La cobertura, la verdad, que por lo que veo es una cobertura bastante alta. Me esperaba una cobertura más ligerita. Me ha sido complicado conseguirla en diferentes tonos, porque los tonos más habituales o que más se suelen vender siempre han estado agotados. Yo en este caso la compré en tienda física y creo que ronda los 7 con algo, 8 euros la base. Es bastante amarilla, entonces me hubiera gustado un tono un pelín más neutro, porque creo que el subtono es bastante, bastante amarillo. Y eso tampoco es que me haga mucho tilín. Incluso me parece oscurito. Me parezco un poco un Simpsons. Vale, con dos pump me ha sobrado porque la cobertura es bastante, bastante alta. Pero creo que se está empezando a oxidar un poco. Así que voy a hacer un swatch aquí con la que ya puse antes, y voy a poner luego otro poquito a ver si se oxida, ¿vale? Vamos a dejarla, pero sí, creo que en principio sí se oxida un poquito. Y vamos a pasar al corrector, porque vamos a ir viendo cómo actúa y cómo se va sentando. El corrector también es de la misma línea True Skin, es high cover, tiene ácido hialurónico, es waterproof, pone que es confortable, hidratante,
que no se mete en las líneas finas de expresión, que es muy fresco, que tiene un acabado mate, que es de larga duración y es waterproof. En este caso me cogí el 020 porque me pasó exactamente lo mismo, que no había mucho stock, por así decirlo. Todo el mundo se lo ha llevado, básicamente. Entonces, no había más claro y creo que me va a quedar oscuro. Vamos a ver si la puedo abrir porque... con esta cinta adhesiva... que a ver, estupendo. Protegen los productos, pero no sé. Un precinto así que agastran y listo, sería mejor, creo. Vale, el producto viene así. La verdad es que no había visto abierto. Es como un gloss y tiene esta... aplicador que es un poquito más grande que el típico de gloss, ¿vale? Que es así como en corazoncito. Y vamos a ver qué tal. Creo que sí que va a ser oscuro, que iluminar no me va a iluminar mucho, pero también tiene una cobertura alta, ¿vale? Con muy poquito producto creo que nos va a ir bien. Vamos a ver. Bueno, no es tan oscuro, ¿vale? Me ilumina algo, porque yo creo que se me está oxidando bastante lo que es la base. Pero podría decir que es como mi tono de piel. La cobertura es bastante buena, sinceramente. Voy a poner un pelín más en esta zona, que es donde suelo tener como más ojera. Pero la cobertura me ha parecido bastante buena para el poco producto que he aplicado. Y lo que sí me gusta de los dos productos es que se sienten muy muy ligeros en el rostro. Para nada sientes que tienes producto puesto y eso me gusta. Como les dije, el acabado es completamente mate, tanto de la base como del corrector. La verdad que así lo veo y así lo siento. Y vamos a ver cómo se asienta un poquito. Vamos a ir haciendo la prueba de la base. Como ven, ahí es la base que ya apliqué antes. Vamos a ver aplicando una gotita nueva. Y sí, oxida bastante. Como ven, esta es la vieja, esta es la nueva. Y la gotita fresca es muchísimo más claro, oxida bastante, bastante. Tengo que decirlo. Así que eso no me ha gustado mucho. Así que recuerden, el tono 015, que es como el segundo tono, es bastante oscuro. Para mí sería como un NS25 más o menos. Yo normalmente soy un NS20. Y oxida, ¿vale? Oxida bastante, bastante al tono que original es. Así que, bueno, tengo que decir que aunque sea cálido, ¿vale? Y oxide cálido, es un poquito un tono más normal o más tal que este, que es bastante Simpson y es bastante amarillo importante, ¿vale? Así que nada, pero decirles eso, que yo sí noto una diferencia bastante grande porque el producto se ha oxidado, ¿vale? Yo me voy a ir arrastrando un poquito hacia abajo el producto porque si no me veo ahí un poquito de efecto máscara. Y bueno, una vez asentado el producto, queda un acabado como empolvado. A mí personalmente no es el acabado que más me gusta, a mí me gusta como ese acabado semi mate, pero este es mate completo. Entonces, bueno, si deja ese acabado mate mate, incluso el corrector también lo deja. ¿Que no se mete en las líneas de expresión? Pues para mi gusto sí se mete un poquito, ¿vale? Entonces difuminamos y aplicamos polvo encima directamente, ¿vale? Así que nada, me voy a sellar el rostro, me hago todos los productos y vengo para que probemos los iluminadores y les cuento pues mi valoración final de estos cuatro productos. Bueno chicas, ya me he terminado de hacer el rostro, los productos de rostro, los labios y demás, pero vamos a estar ahora sí probando estos iluminadores. También son de la marca Catrice y son los More Than Glow Highlighter. De estos hay tres tonos y yo tengo dos de ellos. El primero, que es el 010, que es como un tono doradito, súper súper bonito, muy clarito, pero es eso, como más dorado. Ahí lo pueden ver
y voy a hacerles un swatch por aquí. No tienen nada de glitter, ¿vale? Lo único que tiene es esa luz y ese como reflejo, ¿vale? Como, no sé, un reflejo efecto mojado. Y el otro es el 020 y este es como más rosadito. Es igual, ¿vale? Es como la misma, el mismo reflejo, pero en subtono rosado. Entonces, este sí es verdad que es como más el efecto que a mí me suele gustar. Me gustan más rosaditos, pero ahí los pueden ver los dos. Y vamos a estar probando uno en cada lado, porque ya que estamos. Y probamos. Vale, voy a empezar por el 010, que les digo el nombre exacto. Es el Ultimate Platinum Glaze. Wow, o sea, miren esa luz. Es buenísimo, me encanta. Como ven, es como eso, como un efecto más amarillito y me gusta muchísimo. Y ahora vamos a el otro, que este es el Supreme Rose Bean. Son súper bonitos porque es como un efecto mojado muy muy bonito. Uno tiene como ese efecto más amarillito, este es un poquito más rosa o más neutro, por así decirlo. Me gustan un montón los dos, así que muy muy guay. Súper, súper bonito. Así que ahora sí que sí, voy a decir mi review final de estos cuatro productos. Así que si quieren saber, quédense. Y bueno, chicas, ahora sí que sí, les voy a decir mi valoración final de estos productos. La verdad es que en general me han gustado bastante, pero tengo cosas que decir de ellos. Vamos a comenzar con la base de maquillaje. Se siente súper, súper agradable en el rostro. Se siente como ligera, como si no lleváramos nada. La verdad es que eso me gusta bastante. Lo que menos me ha gustado de ella es que oxida la tonalidad, la verdad que para ser de las más claras es bastante oscurita, y el acabado es bastante mate. Sinceramente creo que muy poco polvo deberíamos ponerle encima. Yo he fijado simplemente un poquito lo que es el corrector y esta parte de aquí, que al final es la que más desgastamos, pero de resto no me he fijado el rostro. Entonces bueno, tengo que decir que la base tiene una cobertura bastante alta, pero muy muy sorprendida con la cobertura que tiene esta base de maquillaje. La verdad es que creo que no nos podemos quejar de cobertura, me ha parecido muy bien. Sí es verdad que para lo mate que es, creo que sí es hidratante, porque no me siento ninguna pielecita, ningún relieve remarcado. Cuando normalmente las bases son tan mates, al final se nos remarca muchísimo más. Así que eso es un punto súper positivo. La verdad es que tenemos que ir viendo a lo largo del día qué tal nos va. Pero la base, la verdad es que creo que queda muy muy bonita. Y bueno, si no, se las pongo por Instagram o ya veo, ¿vale? Ya voy a ir viendo qué tal nos va. La verdad es que me ha gustado muchísimo cómo se siente la piel y la cobertura. Así que nada, esto queda por ahí. La verdad es que en principio la recomiendo. Lo siguiente es el corrector. La verdad que el corrector está genial, creo que es de mi parte favorita de lo que he probado hoy, aunque los iluminadores que son increíbles, pero el corrector, encontrar un corrector que me guste muchísimo desde el principio, a mí personalmente me cuesta. Este corrector la verdad es que promete que va a durar hidratado 18 horas, no lo sé si va a ser ese el caso. La verdad es que sí queda un efecto bastante mate, que eso es lo que menos, pero al final en un corrector queremos que tenga cobertura, que sea fijo y que sea duradero y que no reseque para que remarque más. Entonces me ha gustado mucho porque deja un aspecto muy liso. Sí es verdad que al principio se va metiendo un poquito en las líneas de expresión, pero como todos los correctores, simplemente lo quitas las líneas y lo sellas rápidamente y listo.
no se me ha vuelto a meter en las líneas de expresión, así que genial. La cobertura es buenísima para el poco producto que puse, de verdad fue muy muy poquito producto, de verdad lo recomiendo y esto sí que ha sido un sí, corran y cómprenlo porque este corrector promete muchísimo. El tono la verdad que me ha sorprendido para ser el 020, la verdad es que me ha gustado muchísimo el tono, no descarto cogerme un tono más clarito pues para iluminar, pero en principio me ha gustado bastante y es un corrector que recomiendo con los ojos cerrados porque me ha gustado muchísimo. Y ahora sí que sí, los iluminadores. La verdad es que los iluminadores me han encantado. Hace tiempo que no probaba un iluminador que dijera wow, qué flipada. Y ahí lo pueden ver. Este es el tono más rosita y este es el tono más doradito. La verdad es que los dos me han encantado. Los recomiendo muchísimo. Si les gusta, obviamente, este efecto mojado, bastante potente. La verdad es que los dos son una pasada. Tengo que decirles que no les encuentro pega ninguna porque quedan súper bonitos, se integran muy muy bien en la piel, no tienen purpurina, así que no tengo mucho más que decir de ellos. La verdad es que por el precio, que ronda los 4 euros o algo así cada uno, los recomiendo un montón, tanto el tono 010 como el tono 020. Así que nada más, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Si quieren seguir viendo vídeos míos, por favor, suscríbanse aquí debajo. También tienen una librería llena de vídeos en el canal, así que pueden ver tanto hauls como reviews, como maquillajes, como moda. Así que corran y échenle un vistazo si son nuevos por aquí. Y si no son nuevos por aquí, por favor, déjenme un manita arriba, un comentario para poder seguir creando contenido. Un beso gigante. Bye.